esta exposición titúlase Cien fois entre el cielo y el pescozo. Va a haber 100 cabezas de escayola, feitas en escayola, pintadas a mano una a una, y después hay algunas que tienen alguna especie de pegada para poder rodar, para poder moverse. Esta exposición tiene que ver con un trabajo que yo retomé de fai aproximadamente unos 10-12 años. Aparece sintetizada, pues, lo que sería o rostro o a cabeza de un ser humano, donde dentro, pues, caben una serie de diseños. Quisen esta vez, pues, facelo en tres dimensiones. Realmente no es una exposición sobre las cabezas, es una exposición sobre las máscaras. No teatro, por ejemplo, griego, utilizábase para, pues, para los actores, os utilizaban para hacer, para poder criticar a los otros actores o a los otros personajes que aparecían. En este caso, la máscara, como la utilizo, tiene un sentido sobre el tema de la naturaleza, porque en la misma quise reflejar un poquito esta exposición, quise darle bastante importancia. Una de las cosas que más, quizás a lo mejor, me gustaron a medio del trabajo fue una vuelta al contacto directo con material, el material de escultura, ¿no? En este caso son piezas que son de escayola. No es un material, digamos, en sí mismo muy noble, pero es bastante doado, digamos, de trabajar. Fácil de retirar, es fácil de pintar, y en ese sentido, déjase hacer. No deja o no permite ver a persona, a quien está dentro de la máscara, y solamente representa aquello que se ve exteriormente, aquel sentimiento, aquella emoción que está en el rasgo de la máscara y que solo se le muestra al público, al espectador, solo de esa manera. Sin embargo, como en la Grecia antigua, aquellos que eran los que criticaban debajo de la máscara eran los hipócritas. Realmente, esto es lo que intento reivindicar. Precisamente una manera de que no que o exterior é o que se mostra, é o que existe para o espectador, realmente non é o que verdadeiramente está debaixo dele. A máis importante é o papel realmente que eu me gustaría que vos vísedes. Todos os trazos, todas as pinturas, todas as formas que poden entrar nunha cabeza, que poden entrar 100 veces nunha cabeza neste caso, pois son as que eu estou reivindicando como parte dionisíaca do arte.